Saludos, muy buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas, cómo no, a un programa más de Hablando Claro, en compañía de todos ustedes, llevando a cabo la información y compartiendo la información que del día a día que estamos viviendo. Feliz Semana Santa, así de claro, aquellas personas que nos están viendo, que están de vacaciones, y como nosotros, y como muchos que tenemos que trabajar, pues seguimos aquí a pie de como se dice, de ruedo, Y compartiendo este tiempo de información. Don Francisco Dávila, buenas noches. Buenas noches, Paco. Fíjate usted por dónde es que algo de Semana Santa. ¿Vacacional? Sí, ya estamos en Semana Santa. Normalmente la gente se coge esta semana para descansar, pero bueno, con el tema de la pandemia, que llevamos 2 años que la gente está encerrada, pues estaban deseando salir y disfrutaron, aunque el tiempo en Canarias parece ser que este fin de semana tampoco ayuda según el pronóstico, pero bueno, la gente tiene ganas de salir, divertirse, disfrutar y demás. Ahora, yo sigo pensando que tenemos que seguir cuidándolo, porque las cosas no están definitivamente bien, porque hay contagios que se están aumentando en diferentes sitios, han salido otras variantes. Y claro, y todo esto tenemos que seguir cuidándolo, porque donde menos se lo puede esperar, mañana puede aparecer alguien contagiado que tiene problemas de salud y se ve entre la vida y la muerte, y eso hay que tener cuidado. De todas maneras, pues sí es cierto que la situación económica que estamos viviendo y padeciendo es bastante complicada. Yo estoy viendo esto en una situación como hace mucho tiempo que no se ve. Ha subido el nivel de vida pues como hace muchos años que no se ha visto, porque usted la cesta la compra y ya lo que compraba antes en una bolsa, pues ahora lo hace en media bolsa, y las cosas han cambiado mucho. El combustible ha subido demasiado, la luz ha subido demasiado, las comidas han subido demasiado, y claro, los sueldos, por mucho que le subiera el señor Sánchez a los sueldos, con eso no compensa lo que ha disparado los sueldos. Por lo tanto, estamos en una situación bastante complicada, y vamos a ver poco a poco si esto va teniendo alguna aclaración, pero los pronósticos no son muy, muy buenos. Eso es lo que estamos viendo. Yo lo que tengo claro y lo que he percibido y en la trayectoria, que lo que es la alimentación, todo lo que sube, difícil bajar. Es difícil, sí, no, es difícil bajar. Por lo cual, el encarecimiento de la cesta de la compra, eso es bestial. Y lo que no veo, y lo que no he hecho, lo que he hecho en falta es que por parte de quien tiene que poner medidas, y ese es el gobierno, y sobre todo el ministro este que tenemos, que la verdad que cada vez que habla, pues sube el precio del pan, así ha subido otra vez, el señor Garzón, siendo el ministro que tiene que llevar, y fíjese usted por dónde, controlar estas subidas bestiales, especulaciones que hemos visto, en el cual no ha sido capaz de reaccionar y decir, oiga, esto, por ejemplo, el precio del aceite de girasol, que es incomprensible cómo se ha especulado y cómo se han hecho el agosto y se ha ganado mucho dinero. Grandes empresas multinacionales han ganado dinero con la especulación de la subida de un producto, como es el aceite de girasol. Yo sigo pensando que la alimentación, lo que es el tema de la alimentación, ha ganado mucho dinero. ¿Por qué? Porque algunos se han aprovechado de subir los precios cuando ya tenían stock bastante cantidad, pero ellos han aprovechado y ha subido el precio. Y luego, ¿me entiendes? Pues vemos que en España el aceite, hombre, producimos aceite, no girasol, pero producimos oliva. Yo entiendo de que podía haber una variación de subida, pero no tanto, no tanto. Yo, el señor Garzón, siendo ministro de Consumo, tenía que haber vigilado ese tema y decir, oye, no, mire, vamos a ver,
vamos a poner las cosas sobre la mesa y esta especulación de hombre, el libre mercado, bueno, bien, vale, bien, pero estamos hablando de productos de necesidad. Y sobre todo también otro de los temas que ha saltado la luz y no ha saltado la luz, porque la luz salta y cada vez sube más, es la medida que pone el gobierno con el gasoil, con la gasolina, de esa subvención, de cómo alguien decía, sí, los 5 céntimos que tengo que poner yo, pues se lo voy a incrementar, y subieron anteriormente a la subida, que es una 5 céntimos, que por son eso, 5 céntimos. Eso es un engaño. Pero fíjense dónde está la especulación. Vamos a ver, es un engaño. Eso no hay un plan para controlar esa situación y al final eso no se va a notar. Y por eso, lo que sí es verdad que hay estaciones de servicio que no tienen para aguantar ese crédito que está dándole a la gente hasta que el gobierno le pague. Sí, sí, y por eso algunas no han podido abrir. Pero otras lo que han hecho, dice, antes de eso, pues subo yo el precio, si no lo subo los 5, pues lo subo los 4, pues me gano 3, y cuando me venga el dinero, pues yo ya me voy compensando. Entonces, esto es un poco el descontrol que tiene las cosas el propio gobierno. Es que no han podido aguantar porque tiene una desconfianza, que yo la tendría también, del gobierno, y decir, sí, y si no me lo pagan, voy a perder el dinero. O cómo se lo pagan, o cómo se lo van a pagar. Es decir, hay muchísimas cosas que se están haciendo mal y por eso es un problema que estamos viendo en una situación bastante complicada, porque no solo es, yo lo que detecto es que en la alimentación se han aprovechado, parece que lo hacen, pero intencionado. Yo no puedo entender que de hoy para mañana todo el mundo se quedara sin stock, sí, y de repente subieron todos los productos, pero ¿cómo van a subir todo? ¿Cómo van a subir todo? Entonces, yo, estas son cosas que la comida es una cosa que tiene que ir todo el mundo a comprarla. Sí. Y luego estamos viendo eso, de que al final la luz, el disparate con los precios. Una empresa que pagaba a lo mejor 5.000 euros de luz, pues ahora tiene que pagar 8 o 9.000 euros. Entonces, lo que va a hacer es tener que reducir un puesto, dos puestos de trabajo para poder compensar esas diferencias. Porque tampoco lo puede reducir porque necesita esos trabajadores. Pues de algún sitio, pero de algún sitio lo tienen que quitar porque es que no hay más. Llega un momento que la empresa tiene que tomar una decisión y ya cerrar. Claro, pero por eso mismo, la que no cierra tiene que quitar un puesto de trabajo, dos, tres, dependiendo el volumen de trabajadores que tiene. ¿Por qué? Porque de algún sitio tienes que quitar, a no ser que diga, pues cierro, y ya los echo toda la calle. Ahí hay una empresa, como es una empresa canaria y de Gran Canaria, como es la empresa de los productos de Moya, en la cual dice, no puedo aguantar más de 2 meses. Claro, claro. ¿Por qué? Porque si se siguen creciendo los productos, yo tengo que subir los costes de los productos. Por lo cual ya mi producto, el problema no es que suba, el problema es mi producto va a ser competitivo en el mercado. Claro que no. El ciudadano va a acceder a esos productos, porque los ciudadanos también tendrán los bolsillos como los tenemos, vacíos. Claro, y vamos a comprar esos productos cuando... Es como el fabricante dice, sí, sí, yo voy a fabricar, pero el problema no es fabricar, el problema es... ¿Quién me lo va a comprar? Usted imagínese una churrería, dos productos que han subido, vamos, lo que no está escrito, el aceite y la harina. ¿Usted cree? Súmele el gas, exacto, y súmele también la luz. La luz. Pues, ¿usted se cree que a cómo va a vender ahora el producto? Pues va a salir más barato con menos un solomillo que un churro. Exacto. O cierra las puertas o los precios se disparan, que seguramente más de 4 no irán. ¿Por qué? Porque es demasiado. Entonces, estas son situaciones bastante complejas. Algunos están intentando aguantar a ver si esto cambia, pero, oiga, el precio del combustible no ha bajado. Sigue subiendo. El precio, están cogiendo el precio de la energía más cara y la divide en las otras energías que son más baratas, y el precio más alto es el que elige por el sistema que tenemos planteado. Estos son problemas que lo está llevando, y yo creo que no se ha hecho los deberes antes tampoco, para no llegar a este extremo. Y por eso, ¿me entiende?, estamos en la situación que estamos y vamos a ver una situación económica bastante completa. Yo quería comentarle algo de la guerra, porque me parece, ¿me entiende?, la masacre que estamos viviendo en toda Europa, estamos viendo cómo sucede lo que está sucediendo en Ucrania. Entonces, pues parece ser que ahora el general que había por la parte rusa dirigiendo la invasión de Ucrania, pues parece ser que ha sido apartado y han puesto a otro general que parece ser que era
Vamos, en la guerra de que tuvo Rusia con otro país, me parece, ya no me acuerdo el nombre, y resulta que fue una persona que, bueno, hizo barbaridades. Era, digamos, una persona que hacía disparates, que ahora quiere llevar las operaciones en Ucrania. Por lo tanto, estamos viendo que la masacre se sigue perpetrando en este país, y es lamentable cómo están muriendo personas inocentes, encontrándose en fosas comunes, diferentes personas de diferentes edades, y por lo tanto vamos a ver cómo paramos esto. ¿Por qué? Porque Europa no ha hecho los deberes y por lo tanto no es nada fácil de pararlo. Es decir, Italia, Alemania depende de Rusia del gas y no pueden cortar el gas, y le tienen que seguir pagando por ese gas que recibe. Por lo tanto, está recibiendo una cantidad de dinero que a su vez se subvenciona con los armamentos que están destruyendo Ucrania, y además encima tenemos que apoyar económicamente a Ucrania para poder que aguante esa invasión. Entonces, al no hacerse los deberes bien hechos, estas son situaciones que vivimos. Y luego tenemos otro problema en España, que España, como el señor Pedro Sánchez, pues cada vez que amanece, pues dice cualquier disparate. Pues nada, ahora le da por decir que el Sáhara puede ser una autonomía, Argel pues es el que lo suministra un gas, y ahora Argel, pues el socio preferente es Italia, y se le va a dar a Italia todo el gas que requiere, y tendrá gas Italia, pero España se le puede bajar el suministro y además se le va a subir. Por lo tanto, vamos a tener un problema en el coste de la energía, porque si se sube el gas a España, pues tenemos. A consecuencia, el señor Pedro Sánchez es sumiso ante de Marruecos, que en cualquier momento lo va a volver a ganar. Si usted vio el otro día que el señor Sánchez fue a Marruecos y el rey Marruecos le dijo que no iba a garantizar a Ceuta y Melilla la seguridad. Entonces, ¿a qué juega el Pedro Sánchez? ¿A qué juega este señor? Yo entiendo de que este señor cree que la política internacional es fácil de llevar. Uh-huh. Y me parece a mí que está perdiendo el rumbo y debes dar soluciones, lo que está trayendo más problemas. ¿Sí? Hay una información que dice el texto íntegro de la carta de Sánchez del rey de Marruecos sobre el Sáhara. La misiva, está fechada el 14 de marzo y ella apoya la propuesta marroquí de autonomía para el antiguo protectorado. Pero a mí lo que me preocupa es que España, es decir, el Partido Socialista en su programa decía lo siguiente que le voy a leer, y esto lo dice en el programa del PSOE, y dice: promoveremos la solución del conflicto del Sáhara Occidental a través del cumplimiento de las resoluciones de Naciones Unidas, que garantiza el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Para ello, trabajamos para alcanzar una solución del conflicto que sea justa, definitiva, mutuamente aceptable y respetuosa con el principio de autodeterminación del pueblo saharaui, así como para fomentar la supervisión de los derechos humanos en la región, favoreciendo el diálogo entre Marruecos y el Frente Polisario con la participación de Mauritania y Argelia, socios clave de España, que el enviado de la ONU para el Sáhara Occidental está proporcionando. Esto lo decía en el programa, y lo que ha hecho es lo contrario. Sí. Lo que ha hecho es lo contrario. ¿Y eso lo extraño? Por lo tanto, estamos viendo a alguien desequilibrado. Usted no puede hacer lo que está haciendo. Y usted le está ocasionando a España unos serios problemas. Uh-huh. Por lo tanto, usted en su programa, cuando se presentan las elecciones, dice lo que quiere hacer. Sí. Y luego, cuando llega al gobierno, hace todo lo contrario. Sí, claro. Y a España le ocasiona un problema, como tenemos ahora con la energía, con Argel. Uh-huh. Y por lo tanto, Argel ha dicho: bueno, pues España, tú no eres serio. Y como no es serio, ya me busco otro socio. Ya se buscó a Italia. Y ahora España que se quede colgado. ¿Quién sufre todas estas consecuencias de estas decisiones como hace el señor Pedro Sánchez? Pues las sufre, ¿me entiendes?, todos los españoles. Efectivamente. Y así estamos pagando la factura de la luz como la estamos pagando. España ha empezado a movilizarse en secreto para suministrar gas de Marruecos.
Es una información que lo hace llegar, dice, utilizará el gasoducto que ha dejado libre Argelia. Forma parte del giro del gobierno español que acaba de reconocer la soberanía marroquí. Cuidadito que está jugando con fuego. Está jugando con fuego. Y Marruecos se la juega cuando le da la gana. Por lo tanto, lo que van a tener más enemigos que amigos, ¿sí?, haciendo este tipo de actuaciones. ¿Sabes? Calladito la boca, quiere hacerse el juego con Marruecos, pero al GE le cortó ese conducto que va a través de Marruecos. Por otro lado, dice Argelia amenaza con enviar por Italia el gas si España debía una parte a Marruecos. Porque también se hablaba de eso que yo le decía, enviarle a Marruecos. Pues mire por dónde que ya al GE se lo está advirtiendo. Cuidadito con lo que vas a hacer. Y así, pues vemos cada día este tipo de cosas desde el punto de vista internacional que el señor Sánchez creo que está un poco perdido y no sabe lo que tiene entre manos. Por otro lado, quería comentarle que España es el único país europeo que eleva la presión del IRPF mientras 6 lo baja. Es decir, situación económica que se vive en España, con subiéndose los precios, lo nunca visto. Uh-huh. Y no se le ocurre otra idea a la señora ministra de Economía en el cual si no subía el IRPF. Es decir, usted ahora cuando va a buscar la compra ya trae menos compra porque cuesta más caro. Pero además nosotros gobierno le vamos a quitar de su nómina subiendo el IRPF. Le vamos a quitar un poquito más de dinero. Sí, claro. Esto es lo que decía, que teníamos que subir el sueldo a los trabajadores. ¿Para qué? Para quitárselo. Claro. Para quitárselo a ellos. Hombre, el bienestar. El bienestar de ellos no podemos mermarse, por lo cual hay que recaudar más para ellos seguir creando. Eso es lo que yo quiero que la gente se dé cuenta. Es que el bienestar de la clase política esta es quitarle todo el dinero a los pobres. Eso está demostrado. Le sube todo todos los productos, porque el gas, la luz, esto, lo otro, todo sube. Uh-huh. Y encima le quitan y dinero. Y ahora hago el papel de la buena gente y le digo a los sindicatos que están conmigo, que están calladitos ahí, pues tiene una buena subvención, que vamos a coger y vamos a reformar más y vamos a hacer otra subida salarial para ser europeos. Subimos más los sueldos a los trabajadores, las empresas que están ahogadas, las empresas que le está subiendo la producción, los costes de producción, le subes más para que pague más a los trabajadores, recaudemos más todavía. Y a su vez, que se cierren las empresas. Es que al final lo que está consiguiendo es que los pobres sean más pobres. Es lo que están consiguiendo. Y lo dice aquí, dice, España es el único país europeo que eleva la presión del impuesto sobre la renta de las personas físicas. De todos los países europeos, 7 han reformado este ejercicio del IRPF. España es el único que lo ha hecho para aumentar el impuesto. Los 6 restantes, Australia, en República Checa, Grecia, Letonia, Polonia, Noruega, firma rebajar para combatir la inflación. Es decir, señores, la inflación está disparada, que se ha llegado a un 7%. Y resulta que usted lo que hace ahora, para más INRE, es decir, vamos a quitarle más en el IRPF de los trabajadores. Yo es que sinceramente no estoy entendiendo este país la manera de gestionar a veces, ¿sabe? Y yo cuando se llena la boca le subo el sueldo a los trabajadores, pero mire, ¿usted se da cuenta cómo se lo han quitado? Sí. Ahora son más pobres. Le ha subido 1 y le ha quitado 10. Le digo, le subo el sueldo y ustedes me votan. Pero luego se lo quito. Uh-huh. Y ahora son más pobres. Ese es el problema. Ese es el problema que tenemos. Y desgraciadamente, pues, yo espero que la sociedad se esté dando cuenta de estas situaciones que se están viviendo, porque todo no tiene la culpa la guerra de Ucrania, ¿eh? No. Aquí se han hecho las cosas mal. Se ha gastado más dinero de lo debido, que ahora sí, en esta situación no hay dinero para tanto. Hombre, la guerra de Ucrania, el COVID, todo esto ha venido... Para poder decir, bueno, la culpa del COVID, la culpa de la guerra de Ucrania, pero claro, los deberes no se hizo bien. Y lo próximo no sabemos lo que es, pero va a ser la culpa también, da igual quién sea. Es lamentable que estas cosas estemos viviendo y pasándolas, porque en definitiva lo van a sufrir pues todas aquellas personas que no tengan un sueldo lo suficiente para poder vivir. Y lo están sufriendo. Exacto, y lo están sufriendo.
y seguimos con esa subida. ¿Y qué hace? Pues fíjate, con estrategia de marketing, estrategia de marketing, sí, son una estrategia de marketing. Yo creo que está hasta diseñado psicológicamente. Cuando usted va a la gasolinera, ¿no?, a la estación, se va a la estación, va a poner combustible, ¿qué le hace la dependiente? Ha echado usted 30 euros, pero mire, con la bonificación del gobierno son 27, tome el dinero. Y sale el tío más contento. ¿Eh? Claro. Yo, qué chachi, mírame, no, me he echado. Claro. Pero vamos a ver, si te valía el litro de gasoil, de gasolina, te valía un euro, y ahora te vale unos 40. Te están tomando el pelo y encima sales privado. Usted lo ha dicho, de 1 a 1,40, usted imagínese la diferencia. Y sales contento. Encima ¿usted que cree que un contento trabajador que tenga trabajo en el sur y viva Las Palmas va a ir todos los días con su coche al sur a trabajar? Va a traer menos dinero para su casa. Totalmente. Entonces, ¿qué es lo que se ha conseguido? Ser más pobre. Pero es que sale el efecto. Tiene menos dinero para vivir y disfrutar. Pero ¿cuál es el efecto psicológico? Escucha, ¿eh? El efecto psicológico de que cuando vas y echas, te dice, es tanto, pero con la bonificación del gobierno. ¿Qué va? Y se quedan, y están contentos, ¿eh? No es que el litro de gasoil o de gasolina, que está a 1,40, te cueste 50 céntimos, que es para estar contento. 50 céntimos, mire, me ha costado 50 céntimos cuando estaba pagando 1,40. Pero no, es que te dan 20 céntimos. 20 céntimos, de los cuales 5 lo tiene que poner la estación. 15 pone el gobierno, encima te hacen partícipe. Sí. ¿Eh? Y no le dice, mire, ¿y a cuántos trabajadores tiene aquí? Sí, pues mire, vamos a hacer una derrama también del sueldo suyo para que le bonifique la gasolina a los ciudadanos. ¿Eh? Pues estos son así, de especiales. ¿Eh? Por eso digo, el engaño que está teniendo la sociedad es increíble. Yo espero que las personas se den cuenta de cómo estamos siendo manipulados y lo que tenemos que sufrir, porque al final, ¿me entiendes?, están subiendo todo. Usted imagínese el combustible de 1 a 1,40, son 40 céntimos más por litro. ¿Eh? Eso es una cantidad bastante grande para el que todos los días tenga que usar un vehículo, o bien para ir al trabajo, o bien para trabajar con ese vehículo. Ese coste no lo soporta cualquier empresa, no, o cualquier persona. Es decir, lo que yo le decía, una persona que tenga que ir a trabajar todos los días de Las Palmas al sur, ese coste no lo va a soportar. En el trabajo, ¿qué llega? Que no eres competitivo. ¿A dónde lo va a repercutir? Usted imagínese cualquier, en una economía sumergida. Claro, y eso hace mucho daño en la economía sumergida, porque al final las empresas, si tienen economía sumergida, no soportará todavía con la que está cayendo. Porque los incrementos de producción es bestial para que ahora venga la economía sumergida. Porque las personas tienen que buscar su manera de sobrevivir a esta. Yo veo las cosas bastante complicadas y veo que no está a la altura de las circunstancias para poder resolver problemas que estamos teniendo, y no sé, vamos a ver cómo se van resolviendo. Lo dicen muchos economistas a nivel nacional, que no es nada fácil. Y después, que estamos viendo en el panorama, pues los socios de gobierno, tanto los vascos como los independentistas, están callados. Claro. No se lo oye. Si usted le da dinero, se calla. No, pero es que no se oye, no se pronuncia. Claro. No hablan, ni han dado su opinión por el tema del Sahara, ni han dado su opinión, sino están calladitos. Viéndola venir. ¿Dónde está el enfrentamiento entre Unidas Podemos, PSOE, Unidas Podemos? Los demás están viendo, los que el republicano también no la apoya, es que el republicano no la apoya. Es verdad que el PNV pues está más callado y a veces dice alguna cosita, pero sí es cierto de que las cosas se están haciendo mal. Sí. Y vamos a tener serios problemas porque no somos capaces, porque estamos produciendo mucha deuda pública. Cada vez lo estamos endeudando y eso hay que pagarlo. Sí. ¿Eh? Y Europa está diciéndole, señores, tienen que recortarse. Mire lo que pasó en Grecia. Grecia acaba de salir de la situación que cuántos años lleva sufriendo el recorte que tenía. Pues cuidadito, que si España sigue por ese camino, vamos a tener una situación bastante complicada. Y es un tema.
Quería comentarles sobre Teresa Rivera aplaude la aprobación definitiva de la nueva ley de residuos. Bueno, hay una ley, que se, la ley de residuos, se acaba de aprobar porque se han hecho algunas modificaciones y demás, y la verdad es que tiene muy, muy loco y loco a muchas personas con este tipo de cosas. Es decir, el plástico ahora mismo es una de las cosas que quieren que desaparezca, por lo tanto, envasar bebidas o comida en plástico, vamos a tener un problema. ¿Por qué? Porque las empresas van a tener que buscar otra fórmula, y eso se mueve una economía bastante grande y no es nada fácil de cambiar de hoy para mañana. Por lo tanto, es una situación que las empresas tienen que ponerse las pilas, no solo en ese sentido, sino que las propias administraciones, sean locales o autonómicas, pues también tienen que reforzar esta ley. ¿Por qué? Porque al final exigen que se trabaje de una manera que las administraciones no están trabajando dentro de la, que la norma. Hay un real decreto que es el que en septiembre del año pasado se puso en marcha, el 553 me parece, que se puso en marcha, y las administraciones locales tienen que estar al día, y lo hemos encontrado en Canarias, por ejemplo. La mayoría de las administraciones locales se están saltando esa ley porque no conocen ni saben ni cómo actuar. Están empezando a ver cómo hacen y están intentando actualizarse, pero sí es verdad que trabajan fuera de las normas. ¿Por qué? Porque van muy lento y no tienen mucha voluntad de hacer las cosas como, como se tienen que hacer. Sin embargo, a la empresa privada sí se le está exigiendo que sea más, más rigurosa con este tema, y son las que están corriendo para ponerse al día. Y lo que vemos es que la administración pues está pasando olímpicamente con esto. Pero es una ley que tiene muchos temas que ver, y son limitaciones al plástico de un solo uso, responsabilidades ampliadas del productor. Ahora pues hay una responsabilidad desde que se produce un residuo hasta que llega al destino. La trazabilidad exige una serie de documentos que tiene que ser a través de las plataformas digitales para poder, ¿me entiende?, trasladar estos tipos de residuos desde el origen hasta el destino. Y otras novedades es que en la ley que van apareciendo para poder intentar de mejorar la situación. Pero ya digo, los primeros que están incumpliendo son las propias administraciones, que es un problema. Uh-huh. Por otro lado, quería comentar también el negocio de los sindicatos en España. Dice, más de 30 millones de euros judicializados por irregularidades. Tanto UGT como Comisiones Obreras se enfrenta al pago millonario como responsable civil y subsidiario de los fondos de los parados y de las subvenciones publicadas coincididas sin control. Es decir, aquí hay tela que cortar, porque hablan de mucho dinero que manejaban los dos grandes sindicatos, en el cual eran de parado y no había control con este dinero. Por lo tanto, hay un debate con este tema que vamos a ver cómo se va a resolver. Yo creo que las administraciones, cuando dan dinero, tienen que saber controlarlo y saber cómo se gestiona, dónde va y cómo se hace. Si usted lo deja un poco a la cuenta de algunos, pues ya sabe dónde van a parar. Hay que fiscalizar. Al bolsillo de otro o mal gastado, que más o menos viene siendo lo mismo. Por otro lado, quería comentar que el gobierno cierra, después de 24 años, el vertedero ilegal de Sobradillo. Esto estaba en el municipio de Galda, que lleva muchos años, que fue sancionado por la Unión Europea a Canarias por tener estos vertederos abiertos, y al parecer ya el gobierno de Canarias parece ser que lo ha sellado, ese vertedero que lleva muchos años. Y bueno, esperemos que se siga luchando contra este tema, porque la verdad es que es lamentable cómo sucede. Por otro lado, quería comentarle también que el señor Morales advierte el neonegacionismo en técnico de la administración regional. Es decir, ahora le achaca a los técnicos regionales, porque el señor Antonio Morales pues quería poner una planta fotovoltaica en el complejo medioambiental de Juan Grande, en el cual le están poniendo problemas los técnicos. Pues yo la verdad es que sigo sin entender. Dice, el presidente del Cabildo reacciona a los reparos del gobierno en una huerta solar en Juan Grande. Tiene otros tres proyectos parados. Bueno, yo entiendo de que esto se debe agilizar, pero también quiero decir una cosa. Tiene los dos complejos de Gran Canaria el señor Antonio Morales parado también, porque un proyecto
para hacer otro vaso o otro complejo medioambiental, él sabe perfectamente que tarda 10 años. Ya lleva 4 años agotado, más lo que va de esta legislatura. Y por lo tanto, si usted tiene los dos complejos conmatados y no se han puesto a buscar el lugar, el sitio, para hacer los nuevos vasos, entonces usted va demasiado retrasado con la sociedad Gran Canaria. Porque la sociedad Gran Canaria requiere que eso ya lo tenga actualizado. Y requiere la Unión Europea que usted se ponga las pilas y cumpla con lo que dice la Unión Europea. El objetivo de separación de las cuotas que le pone la Unión Europea, que usted no está cumpliendo, como no cumplió en el año 2020, que tampoco va a cumplir ahora en el año 2030. ¿Por qué? Porque no va a llegar a tiempo. Por lo tanto, me alegro que usted le diga al gobierno de Canarias que son negacionismo. Pero es que usted, ¿qué está haciendo con la sociedad canaria? Es decir, usted mira para el vecino, pero para usted no mira lo que está haciendo. Y yo creo que tiene que también ponerse en las pilas el cabildo que es responsable de esto, porque un proyecto de esas características son 10 años lo que puede tardar. Y de momento no se sabe ni el suelo donde lo tienen localizado, si es que lo tiene o no lo tiene. Y estos son problemas que vemos en la clase política, que se llena la boca echando la culpa al otro, pero cuando él la tiene, no mira para él. Sí. Y esos son temas que todos los políticos pues le pasa lo mismo. Y ahora la culpa de los funcionarios. Yo aquí sí tengo que, en este caso comparto lo que ha hecho el Ayuntamiento de Agüime. Dice, el gobierno incoa 85 expedientes por obras ilegales solo en Varga, es decir, en la playa de Varga. Hay 85 expedientes y había una colaboración entre el Ayuntamiento de Agüime, la Agencia del Medio Urbano y la policía. Ahí parece ser que hay una zona en la cual la mayoría de infracciones detectadas son de tres tipos. Uno que tiene que ver con la parcelación ilegal, según las alegaciones vigentes, el suelo rústico no pueden parcelarse, es decir, que no se puede parcelar si en terrenos con una superficie inferior a 10.000 metros cuadrados, es decir, que no puede parcelar a 1.000 metros, 500, tal. Tiene que ser superficie superior a 10.000 metros. Cuando Drago dice, y estas dos fincas han sido subdivididas en porciones de suelo bastante más pequeñas. Otra guarda la relación con la apertura de ilegal de camino y de carretera. Otro caso también en todas las tierras, dice, utilizando edificaciones, viviendas y demás. Es decir, hay tres grandes problemas que son estos temas, y aquí se ha acumulado 85 expedientes que pueden llegar a la multa hasta 350.000 euros por la reparcelación que no está autorizado, por la edificación que tampoco está autorizado y por abrir carreteras que tampoco está autorizado. Por lo tanto, yo aquí sí creo que Agüime, si esta iniciativa la ha llevado bien, que tienen que coger ejemplo otros ayuntamientos, como puede ser el de Telde, como puede ser el de Santa Lucía, como puede ser el de San Bartolomé de Tirajana o algunos del norte también. ¿Por qué? Porque si no, para esta situación estamos teniendo un problema medioambiental bastante grave. Y claro, cuando llegue el momento, pues ya es tarde y no se podrá resolver. Por lo tanto, en este caso, el ayuntamiento ha hecho una labor que creo que es muy positiva para mejorar estas situaciones y no seguir contaminando como está haciendo en muchos sitios. Por otro lado, también quiero comentar que un portacontenedores provoca un vertido de 2.000 litros de fuera. Esto es en el puerto, se provoca ese, se abre una sanción y se le sanciona por 150.000 euros a este barco. ¿Qué pasa? Que pagan la multa, se marcha y todo aquí pasa en el cielo gloria. Estas son cosas que tenemos que tener cuidado, porque la contaminación hace mucho daño al medio marino si no se tiene cuidado. Por eso no podemos permitir que cualquier barco que tenga esto pague, se marcha y no pasa nada. Hay que vigilar y controlar las situaciones para que no provoque este tipo de situación. Por otro lado, también con el tema medioambiental, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, los ayuntamientos tendrán que presentar un censo de amianto
Amianto es aquel material que contiene, es decir, las planchas, los bidones, las tuberías, todo eso contiene amianto. Lo llamada uralita. Exacto. Para conocerlo mejor. Pues eso contiene un material que se llama amianto y tiene que hacer un censo existente en infraestructuras públicas y también un calendario sobre la retirada, que deberán estar gestionados en el año 2028 a más tardar. Tanto el censo como el calendario, que tendrá carácter público, será remitido a las autoridades sanitarias, medioambientales y laborales competentes en la comunidad autónoma, las cuales deberán inspeccionar para verificar respectivamente que se han retirado y lo envía un gestor autorizado, reza en el texto. Es decir, una normativa que la Unión Europea está expulsando para que puedan los ayuntamientos colaborar con esto y se lleve a cabo antes del 2028. Por otro lado, también hablo de Agüime, dice: un olivarero estropea el aceite de este año en Agüime y el ayuntamiento le veta al acceso a la almazara para siempre. Es decir, me parece justo. ¿Por qué? Porque nadie puede tratar un cultivo con algo que no está permitido y luego lo lleve a mezclar con otros agricultores que lleva su aceite a ese sitio. En este caso, el agricultor usó un insecticida ilegal en sus olivos y provocó la pérdida de 1.900 litros de aceite de oliva virgen extra en la producción de esta temporada. Esto tenemos que tener cuidado. Los agricultores no pueden usar cualquier cosa para luego hacer bien este tipo de aceite, bien sea otro producto o lo que sea, porque al final tiene sus consecuencias. Sí. Y tenemos que la trazabilidad de los de la fruta, de la verdura, de todas estas cosas, tenemos que ser rigurosos, porque si seguimos comiendo como estamos comiendo, pues sigue aumentando las enfermedades en los hospitales. Y estos son productos que no podemos tener en el alimento si están prohibidos, y además el daño que se le ha hecho a otros que sí han hecho las cosas bien, porque encima ha estropeado a otros agricultores. Yo me alegro que el ayuntamiento de Agüime haya hecho estas cosas, porque se debe dar ejemplo de que las cosas tienen que estar bien hechas y no hacerse de esta manera. Tiene que ser ordenada, por supuesto. Por otro lado, la energía limpia gracias a las alianzas vecinales, es decir, se está creando de que en la vecindad pues se haga alianza para poder intentar de montar fotovoltaica, y se está ayudando a intentar de dar ayudas para que puedan minimizar lo que es el consumo de la red eléctrica, sino que sea autoconsumo de las propias placas fotovoltaicas para poder mejorar lo que es la energía, porque al final no podemos seguir consumiendo energía de fósiles, primero por la situación que estamos viviendo, que es cara, y segundo, porque no podemos depender 100% siempre de eso, porque pasan estas cosas y los podemos quedar atrás. Por lo tanto, es algo positivo que se intente de ayudar en ese sentido. Hombre, lo que hay que mirar es esas inversiones, ¿no? ¿Hasta qué punto podemos llegar y podemos entender? Porque malas experiencias la han tenido aquellas personas que han hecho inversiones en plantas fotovoltaicas, donde cuando se lo ofrecía y había un estudio de esos proyectos y hubo esas inversiones de esos proyectos y se llevaron a cabo, muchas personas fueron la ruina de esas personas, porque lo que era que se amortizaba, y se demostró que se amortizaba la inversión y tenía sus beneficios, llegó en un momento que por parte de las eléctricas, cuando vieron que estas personas que habían hecho esa inversión estaban ganando dinero, pues el siguiente paso fue de cerrarle la producción, el consumo. Eso para que normalmente yo entiendo de que no se puede cambiar a mitad del partido el juego. ¿Por qué? Porque al final usted dice: oiga, esto es trampa. Y eso es lo que hizo el puesto al sol. Exacto, eso se sucedió en la época del señor Soria, cuando se promovía la energía limpia, montar plantas fotovoltaicas, eólicas, en el cual la producción estaba, el 100% de la producción la tenía, la podía vender a Endesa, un ERCO, todo lo que usted producía.
¿Vale? E incluso hubo en algunos casos, pues tuvieron subvenciones para montar esa planta. ¿Qué pasa? Que algunos pues pidieron crédito a las entidades bancarias para poder montar la planta y calcularon con la producción que tenía tantos años, pues tengo este tipo de amortización. ¿Qué es lo que pasa? Que al pocos años de algunas personas montar eso, pues se le cambia el sistema y le dice, no, usted no me puede, todo lo que produce no me lo puede vender. Usted me puede vender tantas horas. Entonces, si el señor tenía 1000 horas para venderle, le decía, mire, yo le recojo nada más que 800. Las otras 200 horas, pues las tenía que tirar a la basura. Y ya eso era pérdida en el cual no recaudaba por eso y no podía hacerle frente a los gastos que estabas previsto y estudiado para pagar en el tiempo y forma que estaba el proyecto desarrollado. Por lo tanto, eso sí fue un gran problema que tuvo España, y eso recuerdo que fue en el momento que estaba José Manuel Soria en el ministerio, que hizo mucho daño a muchas empresas. Efectivamente, hizo muchas empresas las llevó a la quiebra. Y eso sí es cierto que no podemos cambiar a media partida el juego, porque entonces estamos una desventaja. Que por cierto, quien estuvo hábil, y ahí se le nota la habilidad en los negocios, ¿no?, fue el señor Florentino Pérez, que 3 meses antes de salir todas estas medidas vendió a un grupo a un fondo que al final terminó hasta demandando historias ahí. Hombre, a lo mejor puede haber, no quiero pensar mal, pero puede haber información privilegiada. No, hombre, no va a ser eso. Usted sabe, es alguien que sabe hacer negocio, claro. Y así le ha ido, y lo ha ido bien. Y hombre, claro. Es que tuvo la suerte, ¿no? La suerte de los ganadores, claro. 3 meses antes de salir toda esta medida. Por casualidad, eso que estaba dando un montón de dinero, fíjate, pues ya no le cabía tanto dinero en el banco, ya no que tenía, y dice, mira, voy a ser solidario, voy a vender esto a un fondo de inversores, que esto es la panacea. Lo hago ya porque soy solidario, hombre, tengo una empresa que genera un montón de dinero y tengo un montón de beneficios, y estáis tan solidario que se lo vendo a alguien para que también gane tanto dinero. Nos vamos a publicidad y a la huerta volvemos nuevamente con todos ustedes, aquí en Hablando Claro.